La Asociación de Profesionales de Marketing de Rosario es una organización que ya tiene 5 años en vigencia acá en la ciudad de Rosario. Siempre se ha destacado por la capacitación profesional y por, bueno, los grandes eventos que hace. En estos 5 años ha trabajado fuertemente también en defender la industria del marketing, entendiendo al marketing como una industria global, en donde también entran otras profesiones que son complementarias al marketing, como por ejemplo la publicidad, creatividad, relaciones públicas, diseño, muchas otras. Entonces intentamos tener un público amplio que nos siga en la parte de perfeccionamiento profesional y también que las empresas nos puedan acompañar en este proceso, ya que las empresas son las principales demandantes de los puestos de marketing o de las acciones comerciales o la parte de estrategia comercial para que la empresa crezca, pueda vender más y mejor, y así poder desarrollar y hacer crecer el mercado en su totalidad. Entonces, siempre nos hemos intentado ocupar de esas aristas. Bueno, es una organización sin fines de lucro y es voluntaria, tenemos un equipo muy grande de voluntarios y además tenemos socios, tanto profesionales como estudiantes y algunas empresas adherentes que hacen que todos los eventos y todas las actividades que realizamos tengan los resultados que están teniendo y la gente que nos siga, la gente que nos está siguiendo en todo este tiempo. La novedad en este año es, bueno, que el 27 de abril cumplimos 5 años, que para los que han participado alguna vez en alguna organización sin fin de lucro, saben que eso es algo difícil de lograr y que se mantiene con mucho trabajo. Y además este año, ahora el 5 de mayo, se nos está viniendo el encuentro de e-commerce 2017, que es el cuarto encuentro que hacemos. Se va a llevar adelante en el Ross Tower. Repito, el 4 de mayo a las 14 horas arrancaría. La entrada es sin cargo, ¿sí? Lo que sí tenemos son cupos limitados para las inscripciones. Y nos van a. Bueno, en este evento hablamos siempre tanto de estrategias como de herramientas, como de buenas prácticas de e-commerce para poder mejorar esa pata, digamos, de comercio dentro de las empresas. O también para los emprendimientos y para los emprendedores les puede servir para tomar herramientas para desarrollar su emprendimiento. Bueno, vamos a tener, es un evento coorganizado con la empresa Andriani, y vamos a tener justamente de Andriani a Maximiliano Ganín, hablándonos un poco de la parte logística. Y vamos a tener a Nicolás Valenzuela de Andavi. Andavi es una consultora de Big Data de Buenos Aires, que lo que permite es tomar información estadística para ir mejorando todo el mundo online para que tener mejores resultados y optimizar los resultados los máximos posible. Después vamos a tener de todo pago, que va a ser una charla muy interesante, Federico Kaufman y Sergio Terciotti, que nos van a estar contando un poco de la parte de seguridad de pagos, de formatos de pagos online y demás. Y bueno, por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CACE, vamos a tener a Diego Urfey y Mateo Navarra. Ellos siempre nos traen el estado situacional de Argentina y de Latinoamérica en estos últimos años, contando un poco hacia dónde va el comercio electrónico, cuáles son las tendencias y cómo ponerse a tono, digamos, para poder afrontar este nuevo mundo de comercio electrónico. Digo nuevo mundo porque todavía hay mucha gente que no se ha sumado y que todavía no ha desarrollado sus canales comerciales digitales. Así que está bueno para poder ponerse a tono y entender la importancia del e-commerce en Argentina, que viene creciendo a pasos agigantados y con montos de transacción que realmente asustan. Y bueno, y por último tenemos la frutillita del postre. Nos visita Gabriel Waits y Marcelo Alberti de parte de Google
para contarnos también cuáles son las tendencias en herramientas y cuáles son las últimas herramientas que se empiezan a utilizar para darle importancia de cara a enfrentar estrategias comerciales digitales y para utilizar, bueno, las nuevas herramientas y sumarse a un monstruo de lo digital como es Google, que va marcando el paso y las tendencias en la parte de e-commerce y en la parte de presencia como empresa a nivel digital. Así que, bueno, le reitero, es el 4 de mayo a las 14 horas en Ross Tower. Pueden anotarse en la página de Facebook nuestra, nos encuentran como APMKT, Asociación de Profesionales de Marketing, o también en Eventbrite o en nuestra página web apmkt.org. Ahí van a tener los links de Eventbrite, donde se van a poder registrar sin ningún tipo de costo. Insisto, son cupos limitados. Y bueno, dentro del evento van a poder encontrar stands de todas las empresas que nos acompañan, en donde van a poder interactuar con diferentes actividades, la mayoría relacionadas con la parte digital o experiencias digitales, realidad virtual, juegos interactivos y demás, que hace, bueno, a que uno termine entendiendo cuál es el alcance de todas estas herramientas que vamos a charlar.